Ay, Dios mío, otro día que me he despertado con la garganta mal. Si es que estaba trabajando ahí en el ordenador y me he tenido que tumbar un ratito en la cama, porque de verdad, ya me estáis escuchando, me encuentro bastante, bastante mal. Pero, de todos modos, tendremos que hacer algo el día de hoy, Minet. Así que, no te preocupes, que aunque me encuentre malito, te voy a dar de comer como siempre, eso es lo más importante. Pero, antes me voy a hacer una actividad con mis amigos. Espero que no se asusten por la voz que llevo, sinceramente. Mira, ¿qué están haciendo? Uy, pero mira, pedazo de túnel que le acabas, el hombre. Uy, qué regate. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Maravilloso. Hola, Elia. Hola. Me encuentro un poquito mal hoy, pero espero que me reconozcáis, aunque tenga mal la voz. Masi, ¿puedes poner el reto de likes, por favor? Claro que sí, Elia. Todo el mundo tiene que reventar otro like, tiene que suscribirse a este canal para más videos de Minecraft con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi. Os tenéis que suscribir todos al canal si todavía no lo estáis, que solo hay que darle a un botón. Es totalmente gratis. Y además tenéis que reventar el botón de me gusta. Muchos, pero que muchos likes para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. Además, si no te suscribes y dejas tu me gusta, a lo mejor te pones malito como yo, ¿eh? Y eso no lo queremos. Mejor, pero eso es un túnel, pero eso es un balón de baloncesto. ¿Qué pedazo es que no de tenemos túnel de fútbol? Ah, bueno, vale. Bueno, a ver, chicos, venía a comentaros una cosa. Es bastante extraño porque son demasiadas coincidencias. Porque hoy, digamos que la cosa tiene que ver con un túnel. Sí. ¿Vamos a regatear, jugadores? No, exactamente no. De hecho, es una cosa que nos gusta bastante. No sé si caéis en ello. ¿Comer? No, os voy a dar una pista. ¡Kabum! ¿Dormir? ¡Kabum! Es la pista, sí. ¿Kabum? Sí. Es la capital de Afganistán, ¿no? ¿Kabum? No, no, me refiero a una explosión. ¡Vamos a hacer una explosión! ¿No te vas de vacaciones en México? No, que nos... Eso es Cancún. Nos vamos a hacer una explosión de 1 millón de TNT en un túnel. ¿Cómo? Claro, sí. Pero entonces vamos a agrandar el túnel. Como que bueno, lo vamos a destruir, lo vamos a derrumbar, mejor dicho. Pero no os preocupéis, porque es un túnel abandonado, ¿eh? O sea, pero obviamente túnel, esto. Túnel de. Sí, por donde pasan los trenes y cosas así. Sí, efectivamente. Vale, venid conmigo. Sí, vamos a hacer una explosión super mega épica. Porque es que, claro, ya hemos hecho explosiones en varios sitios y nos tenemos que ir superando. De hecho, la gente que esté viendo el vídeo puede decir en los comentarios dónde os gustaría que fuese la próxima explosión de 1 millón de TNT. Os leo, yo, así yo, que. Yo. ¿Dónde? Más en una ciudad, o sea, ir a un rascacielos y. Eso está pensado. Lo único que es que se nos va un poquito de presupuesto. Porque, claro, tengo que comprar las cosas antes de explotarlas. Y comprar una ciudad no es barata, ¿eh? No. Eso es verdad. Es bastante caro. Para que haga kabum. Así que espero que la gente apoye mucho este vídeo para que podamos hacerlo. Pero bueno, como siempre, cogemos las cosas de los cofres, ¿de acuerdo? Me voy a llevar las cámaras. Y vale, nos llevamos, importante, la TNT. Que el, de verdad, el aldeano que me las vende está haciéndose el negocio del siglo conmigo. De o oro, sea, ¿eh? Sí, de, literalmente, o sea, literalmente. Vale, entonces voy a colocar esto aquí. Esto aquí, no, lo vamos a mover uno más. Así se va a quedar, ¿de acuerdo? Pues tenemos todo listo, chicos. Sí, ¿sí? Todo listo. Vale, pues venga, vamos. Está un poquito lejos, os aviso. Está a 37 kilómetros. ¿Y vamos a ir caminando? Sí, hoy nos toca ir caminando porque, de verdad, el comprar el túnel, aunque sea abandonado, porque hay que comprarlo, claro, porque eso, aunque esté abandonado, sigue perteneciendo a alguien. Ha sido bastante caro también, ¿eh? No tanto 37 como. 37 kilómetros son muchos caminando. Bueno, así nos hacemos todos los pasos que no hemos hecho otros días. ¿Qué decía Pancri? 10.000 al día, ¿no? 10.000 al día, eso vale, es cierto. Pues hoy daremos unos 100.000, así que yo creo que con eso está bien. Masi, di una de tus frases, que nos bueno, vamos. Bueno, chicos, hoy nos vamos al túnel, aunque mañana sea el lunes. Vale, chicos, pues ya hemos llegado al túnel abandonado. ¿Qué os parece? Estáis cansados, ¿verdad? Ya, normal. Nosotros hemos caminado ya. Es normal. Pero aquí es donde se va a dar la super mega hiper explosión. Vais a alucinar, ¿eh? De verdad, es increíble. Es totalmente increíble. Así que, chicos, si queréis, cada uno que empiece por un lado a poner TNT. Pancri, tú por ahí. Masi, tú por ahí. ¿Qué pregunta tienes, Masi? Las manzanas estas que estaban aquí. Esas son necesarias. Luego lo verás. Eso es para el final, antes de la explosión como tal. Vamos a montar un picnic, Pancri. No, precisamente. Venga, empezad a colocar las TNTs. Vaya, a ver, un momentito. Vale, colocamos picnic, esto así. Picnic. Esto picnic, así, esto así. Picnic. Me gustan mucho los picnic. No es un picnic exactamente, ¿eh? Me encantan los picnic. Yo creo pero que es que la cosa que más me gusta. Precisamente no es un picnic, Pancri. El picnic es lo que más me gusta, Elías. No vale, sé vale. qué estás diciendo, pero el vale, picnic. Vale, es lo que vale, más vale. Me está bien, está bien. A está mí bien. Me gusta más el picnic. Vale, a ver, tengo que preparar aquí esto porque es que si no vamos a explotifar. ¡Explotifar! Vale, a ver, ahí estamos, muy bien. Id colocando, la TNT. A ver, estamos en ello, estamos vale, en ello. Vale, esto aquí, esto aquí. Nosotros somos expertos colocadores de TNT. Ya, hombre, la verdad es que ya hemos hecho varias detonaciones, Yo creo que nos darían el título de dinamiteros directamente. Es lo que mejor se me da. Te voy a decir una cosa. ¿Qué?
En el currículum pone experto en colocar TNTs. Vaya, pero eso no sé si es bueno, ¿eh? Para algún trabajo. Bueno, dame tu obsidiana también, porfa, Masi. Toma, y también he puesto en el currículum que soy cámara para Jenga TV. Ah, eso sí, eso te dará bastante trabajo, ¿eh? Yo creo. Hombre, vale, es verdad. Oye, esperando que ya me apunten a un reality de eso. ¿Has conseguido alguna promo ya? No, todavía no hay ninguna marca interesada, de momento. Qué tío, pero a mí me han ofrecido grabar un programa que se llama Gran Aldeano. Gran Aldeano, es como Gran Hermano, ¿no? Pero de aldeanos, sí. Imagino. Son aldeanos, vale, en una casa abriendo y cerrando puertas todo el día. Vale, a ver, un momentito. Vale, ahí estamos. Voy a quitar reality todo esto para que Masi después pueda hacer el mecanismo de dinamita. De hecho, Pancri, como yo me estoy encargando de esto y Masi después tendrá que hacer lo otro, te voy a dar a ti parte de mi dinamita, ¿vale? Pancri. Vale, yo estoy aquí. Muy bien, vamos, lo estás haciendo feliz. Muy bien. Toma, te la dejo por aquí en el suelo, ¿vale? Vale, voy a por ello ahora. Así, 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 porque yo tengo que terminar eso, que es lo que nos va a proteger de la explosión como tal, porque si no, vale, esto va a ser una auténtica locura. Porque vale, si no, vamos a ser capón. Literalmente pasaría eso. Vale, entonces, esto por aquí, terminamos, muy bien. Madre mía, es que esta explosión la verdad es que es bastante arriesgada en general, no os voy a mentir, esta poco, puede que no salga bastante, bien, Pero es peor que la del volcán. Sí, porque este, tenemos el riesgo de que se derrumba, ¿sabes? Se puede derrumbar el túnel, entonces mío, es peligroso, de verdad. Vale, pues ahí sí, está. No pasa nada, nos ponemos unos cascos y ya está. Vale, no, para eso son las manzanas, de hecho. Ah, así, las manzanas son para aguantar. Eso es. Vale, ¿puedes poner alguna de las antorchas dentro? Porque si no se va a estar muy oscuro. Voy a colocar yo dinamita también, ¿vale? Por el otro lado, vale, estarás viendo que hay como una puerta, ¿vale, Masi? Entonces, por ahí, no lo cubráis del todo, porque es para colocar por ahí el mecanismo, ¿sabes? Vale. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, esto es complicado, pero se puede, se puede hacer. Hombre, y tanto que se puede, si lo estamos haciendo, porque somos los mejores. Claro. Somos los mejores. Ay, Dios mío. Que la gente vaya diciendo cómo de arriesgado ve esta explosión. Yo creo que es la más arriesgada que hemos hecho, Por lo que os digo, hay demasiado riesgo de derrumbe, chicos. Pero riesgo para nosotros, porque lo del volcán también era muy, muy arriesgado, pero no tanto como este, porque esto es un sitio cerrado. Claro, por eso. Aquí nos podemos quedar, pues, atrapados. Pero no os preocupéis, porque tiene nuestra ubicación, Chemita, ¿vale? Y si pasa algo, pues bueno, nos ayuda. Pero ¿y cómo lo rescata Chemita si no puede con nosotros? No. Él pediría ayuda a otra persona. Ah, claro. ¿Y cómo se comunicará? No, porque le he dejado una nota y la lleva en su boquita de hámster. Ah, vale. Bueno, de hámster como cobaya. Recordad que es la única hámster cobaya del mundo. Ah, es verdad. Es como las palomas mensajeras, ¿no? Sí, eso es. Porque, claro, es un animal al final. Claro, pero claro. ¿Y las palomas mensajeras de ahora mandan WhatsApp? No, Chemita, eso no sabe hacerlo, claro. Claro, hombre, es que ¿cómo va a enviar un WhatsApp? No sé, una paloma sí sabrá, pues no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. No, hombre, no. Pues son palomas mensajeras, debería, ¿no? Bueno, pero mensajeras, ellas llevan el papelito con el mensaje. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Y SMS tampoco envían? ¿Qué coste será el de SMS para una paloma? ¿Y si yo me compro algo por internet, me lo envían? Pues no lo sé. No sé si trabajan con Amazon y demás, No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Vale, a ver. Ahí estamos. ¿Cómo vais por el otro lado, chicos? Buah, esto va... La cosa también es que es un sitio tan pequeño que la explosión va a ser mega hiper épica. Está reforzado. Concentrada. Este túnel, aunque está abandonado, tuvo un coste mayor porque está reforzado con bedrock, al parecer. Pero... Y estamos a una profundidad, acordaos cuando hemos estado de camino, que está bastante profundo este túnel, realmente. Muy profundo, Ilia, te voy a recordar una cosa. ¿Qué cosa? A ver. Nosotros somos... destructores y constructores, sí, porque también construimos torres y cosas así. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, esta vez vamos a construir un túnel, lo vamos a remodelar, por así decirlo. Vamos a ensancharlo. Bastante, un ensanche bastante grande. Vale, a ver, esto así. Vale, guay. Imagínate que somos fontaneros, ¿no? Y nos llama, se me ha atascado la tubería, pues nosotros te hacemos una tubería así gorda. Vale, a ver, Masi, deberías empezar a lo mejor a hacer ya el mecanismo, Para que esté bien conectado. Yo voy a reforzar también el suelo. Tenemos que reforzar el suelo por aquí. Pero primero voy a colocar TNT. Ay, Dios mío, de verdad. Vale, pero una cosa. Un millón de TNT. Dime. No te veo. ¿Cómo que no me ves? os habéis quedado sepultados. Que está más atrás del muro. Claro. Ah, vale, que estamos. Pero bueno, la TNT se quita de un golpe con la mano. No os preocupéis. Ya hemos llegado a unos niveles insospechados ya. Ah, vale, ya sé dónde estás. Vale, la explosión gorda va a ser por ahí, desde luego.
Madre mía, es que el túnel es muy largo, ¿eh? Ya lo sé. Claro, eso, a ver, para lo que ha costado también, pues era necesario que fuera de estas dimensiones. Porque si no, me habrían timado, literalmente. Vale, pero momento. Totalmente, qué guapo, chaval. Pisa, vale. Pisa rellena por ahí, Pancri. Sí. Luego tengo que hacer un arco para que se una todo. O sea, un arco de TNT, me refiero. ¿Sabéis a lo que me refiero? Vale, a ver. Masi, pásate al otro lado ya y empieza con el mecanismo si puedes, porfa. Vale, parece. El mecanismo que va a ser hacia adentro, ¿no? Sí, por aquí. Entonces, tú únelo a esto. Necesito que me pongas antorchas dentro, si puede ser en las paredes, porfa. Vale. Vale, un momentito, porque una tengo cosa. Que reforzar esto bien. ¿La Bedrock aguanta la explosión de TNT? La Bedrock aguanta todo. Ah, ¿en serio? Claro, la Bedrock es el bloque definitivo de Minecraft. Hasta un pedo de Pancri aguanta. Todo, vale. Eso también lo aguantaría. Quería decir la obsidiana. Ah, perdón, la obsidiana también lo aguanta, sí. Lo aguanta, ¿no? Sí, la TNT sí. Pero la Bedrock es el bloque más potente, ¿eh? Claro, es la roca madre, ¿no? Eso es. ¿Y por qué en inglés Bedrock como cama roca? Porque es roca base. Roca base. Vale, a ver, ahí está. Curiosidades, chicos. Hombre, claro, son cosas que se aprenden. Hay que aprender. Vale, aquí. Vale. Pues me mola más. Y podemos hacer una base con una cama y todo, ¿eh? Necesito que termines de poner la obsidiana aquí en el suelo, ¿vale, Masi? Porque yo me he quedado sin. Vale, a ver, bueno, ahí estamos. Y yo lo que voy a hacer es unirlo por encima con lo que habéis hecho. Lo único que no sé muy bien cómo hacer. A lo mejor deberíamos hacer como... Haz unas cuantas ventanas, más si nos la jugaremos un poco. Pero hay que hacerlo, porque si no, no vamos a poder verlo bien. Con cristal reforzado se puede hacer. Ah, vale, es verdad, claro, te había dejado en el cofre de eso también, es verdad. Vale, es que no me acordaba ni de las manzanas ni de eso, la verdad. Vale, a ver, es que como hoy me encuentro un poquito mal. Espero que la gente lo entienda. Pero no pasa nada, porque estoy haciendo el esfuerzo. Aunque nos encontremos mal, aquí se hacen aventuras todo el día. Todos los días aventuras. Que me gusta la buena aventura. Vale, ahí estamos, muy bien. Muy le bien. Ponemos techo a esto también, ¿no? El techo reforzado, sí, puede ser de cristal, así lo vemos entero. Ah, vale. Vale, ahí estamos. Muy bien. Por aquí. Madre mía, esto va a ser la explosión más mega hiper épica de la historia, yo creo, ¿eh? Pero totalmente. Porque es muy concentrada, ¿eh? Como el zumo. Muy concentrada, claro. Como yo. Como tú, ¿de qué? ¿De concentración? Bueno, no sé yo, ¿eh? Yo creo que eres el menos concentrado. Soy muy concentrado. No sé yo, Masi. A veces estás un poquito empanado. Cuando vamos voy a llamarlo al baño así. A hacer popó. Vale, pero has empezado. Masi, pon el techo de cristal reforzado, porfa, y ponte ya a hacer el mecanismo, que ya nos queda poquito. Claro. Mira, ¿te gusta el techo? Me da igual cómo sea el techo, mientras se vea, Masi. Hijo mío. El mecanismo. Masi, el mecanismo de TNT. El mismo. Y déjame un poquito de obsidiana. Unos cuantos bloques simplemente. Luego para cerrar, ¿vale? Ah, vale. Y dejar solo la rendija de. Claro. Porque tenemos que estar lo más protegidos posibles. Y después nos tomaremos una manzana cada uno, ¿de acuerdo? Una manzana que son de Notch. Que son carísimas, por cierto. O sea, los aldeanos se les va la cabeza, ¿eh? Hombre, a ver, pero es normal, ¿sabes? Porque es de Notch. Ya, eso es verdad. Y encima, bueno, ahora es de noche o de día. Pancri, por favor, no, Pancri, por favor, Vale, entonces, vamos a unirlo por aquí. Aquí queda un agujero que ahora rellena Pancri. A ver, vale. ¿Dónde? Esto. Por aquí, tranquilo, ahora lo ves. Vale. Estoy aquí. Y aquí vamos a hacer como unas escaleritas. Es que es alto además también el túnel, O sea, no te creas tú que es bajito el túnel, precisamente. ¡Ya está! Vale. A ver. ¿Ya está hecho, de verdad? Sí. Vale, con la palanca y todo. Pero no se prueba, Que si no, yo sé lo que puedo. Si lo pruebas, kabum y boom, ¡Ay, que me caigo! Vale, a ver, un momentito. Vale, ahí está, muy bien. Voy a seguir ayudando a poner más TNT. Vale, tranquilidad. A mí me quedan ya solo dos stacks, ya casi lo tenemos. Vale, ¿dónde está el hueco? Nada, estaba por ahí delante, lo ha rellenado, creo. ¿Ah, en serio? Sí, creo que sí. Qué grande. ¿Cómo lo hago? No, esto lo vamos a dejar libre para poder verlo. A ver. Solo por los lados. Ahí hay otro hueco, chaval. Ahí estamos. Vamos, rellénalo. Lo huequito. Dios, aquí está la explosión gorda, de verdad, Es increíble esto. Esto va a ser... Estoy teniendo un poquito de miedo. Creo que es la primera vez que tengo algo de miedo en una de estas explosiones de un millón de TNT, sinceramente. Pero porque estamos dentro. Ya, por eso. O sea, la vamos a vivir desde dentro. Pero claro, me da miedo la onda expansiva que pueda haber y un montón de cosas.
Yo por eso he preguntado que si la obsidiana resiste la TNT. Resiste, claro. Pero no nos podemos acercar demasiado a las paredes, ¿eh? Porque la onda expansiva llega un poco. Vale. Sí, te entiendo. Pues esperemos, chaval. Ahí estamos. Vale. Madre mía. Vale, bien. Vale, me quedan ya 20, ¿eh? 20 de TNT y ya lo tenemos. Vale. Espérate, esto lo voy a ensanchar un poquito más por aquí para que podamos ver lo máximo posible. 15, ¿vale? 10. Y esto por aquí. Vale, ya está, ¿eh? Yo ya he terminado, chicos. Pero, nos reunimos en la parte de la entrada. Pancri, ¿tú sabes dónde está? Sí, me quedan dos. Vale, tengo que colocar las cámaras que esta vez van a ir dentro. Voy a colocar aquí. Las cámaras van a ir aquí. Aquí. Vale. Y la otra aquí. Vale, ahí está. De acuerdo, pues dame la obsidiana, porfa. Ahí está. Vamos a tapar. Danos una manzana también a cada uno. Masi. Cierto. Y Dios del amor hermoso. Me da bastante miedo, ¿eh? Me da bastante miedo. Podré verlo más o menos así. Lo podemos ver, ¿eh? Lo podemos ver. Vale, chicos, hacemos la cuenta atrás. Y cuando lleguemos al 5 de la cuenta atrás, nos tomamos la manzana, ¿de acuerdo? Que la gente diga en los comentarios si cree que va a salir bien. Pero Masi, necesito que hagas unas ventanas también, te he dicho, hijo mío. Ah, ventanas aquí. Reforzadas, claro. Claro, por favor, pero si mira que te lo he dicho, tío. Así no vemos. Claro, así no vamos a ver. Hazle este, por favor. Bueno, yo voy hablando con la gente mientras. Recordad que podéis decirnos si va a salir bien o no. Yo, sinceramente, es la explosión que más miedo me está dando, ¿sabéis? Pero de calle, además. Así. Pero de acuerdo. Así. Miedo, ¿eh? Eso es, lo tenemos bien. Vale, pues empezamos con la cuenta atrás y a la de cuando lleguemos al 5, recordad, nos tomamos la manzana. Empezamos, ¿eh? ¡Vamos! 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Dios, alejaos. Que explota. Dios. Dios mío. A ver. A ver, mira, se ve por ahí. Se ve por ahí la explosión. Está aguantando, ¿eh? ¡Está aguantando! ¡Mira! ¡Dios! ¡Dios! A ver por el otro lado. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Hemos sobrevivido, gente! ¡Hemos sobrevivido! ¡Un millón de TNT en un túnel!